¿Qué día fue triste de tu vida? ¿Tú cómo limpias los frijoles? ¿Quién te enseñó? ¿Con la mano? ¿Soplándole o...? Sí, así. ¿Soplándole? Esa es la mascarita de la paleta, ¿verdad? A ver, una mordidita. Bueno. No, ¿o con tu dedito la rompes y me la das? No. ¿Nada? ¿Qué sabores? Vanilla. Así limpia los frijoles, mamá. Esto. Le coge, le saca las piedritas. ¿Qué más le saca? La basurita. Saca los podridos. Los podridos. Miren, ahí están los frijoles. Así los se limpian. No, te falta la soplada. Así antes hacías, ¿no? Sí, cuando tiene basura, la que huele. Ah. ¿Y es un kilo ahí, no? Frijoles. ¿Para cuántas personas? Para 8, ¿no? Ahí. Sí, sí. Miren. Pero ustedes almuerzan, comen, cenan. Botanía, ¿no? Chatarrear, ¿no? Sí. Sí. Ah, no. Es como si me estuviera tragando un bolillo. ¿Seguro? ¿Un pedacito? Piedras, hijo. Ese se parece a lo de los frijoles. Ta 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 ta. El día de hoy vamos a preparar o hacer cereales. Lo que vamos a necesitar, no sé, primero. ¿Qué primero va? Plátano. Leche o cereales. Los vamos a abrir. Muy bueno. Primero vamos a ponerle plátano. Platanito, claro que sí. Y nos faltó algo. Ahorita venimos. Una cuchara rápido. Vamos a poner plátano. Ahí está. Plátano, plátano, plátano. Vamos a agregarle lechita. Y ahora vamos por los cereales. Qué rico son los cereales. Y esto no lleva azúcar porque los mismos cereales tienen azúcar. Ahí están, deliciosos, ricos, sabrosos, con platanito. Y pues bueno, vamos a calarle ya. Provecho, provecho. Provechito. Va a ser sopa combinada de caracol 1, de codo 2. Mira los jitomatitos de Mamá Stone. Ya deposítame mi quincena, Mamá Stone. Ya deposítame mi quincena, Mamá Stone. Ya necesito pagar la renta. Ya necesito pagar renta. ¿Qué estás haciendo, Mamá Stone? Voy a hacer una sopa triste.
¿Con ajo? Sí. ¿Con ajo? Uh-huh. ¡Saludos! Por ahí. Va a ser una sopita triste. Y el ajo. ¿Cuántos ajos le vas a echar a la sopa? Dos. ¿Y todo este jitomate le vas a echar a la sopa? Sí. 4, 5, 6. ¿Y vas a hacer las dos sopas o lo más combinado poco a poco? No, vamos a hacer las dos. ¿Las dos sopas? ¿En la misma olla? Sí. Ah, bueno. A ver cómo te queda el día de hoy. ¿No era así? ¿Con aceite? No, prendí de todo. No me digas así. ¿Más aceite? Para las dos sopas, ¿no? Son mucho aceite, ¿no? ¿Mucho aceite para las dos sopas? ¿Ya vas a hacer pedacito de cebolla? Fíjense cómo prepara mamá Stone la sopita. Sopa triste. Ahora, ay, sopa amargada. Mira, ahí va el jitomatico. Va a ser jitomate, lo parte. Me hacen unas jitomatitas aguaditas. ¿Esos están los otros, hijo? Los cuchillos, esto no corta. Los sacaría de afuera todos, ¿no? Me imagino, porque es re limpio. ¿El morcajete dónde se lo dejó? También allá afuera. Estaba limpio, ¿sí? Ahí le va agregando el ajito. Miren ahí. Nada más jitomate, ajo. Voy a poner cebollita. ¿Y ya? ¿Cómo está? ¿Del agua? ¿Y agua de garrafón? Ah, agua de llave. Bueno. Ay, Martín. Era sin sal. Todo agua. Todo agua del lavadero. Haz una sopa del lavadero. Se va a electrocutar, mamá está, ya. Ya va a sacar su luz, sus electricidades. ¿Pala? ¿Pala de madera? Palito. Va a echar las dos sopas. Ya casi va a estar el aceite. ¿Mira, caliente? ¿O cómo caliente? Me tiene que calentar, Maquín. Mucho aceite le sacamos. Mucho. Aquí, ahí está. Thank you.
manches, pasando el tomate. Me voy a quedar. Este va dorando. Lotita. Eso que echamos con chica y coditos. Que le eche directo al perejil. ¿Y es agua para la sopa? ¿Tienen cuántos litros? ¿2 litros? No. ¿3? 3 litros. ¿Qué se sazone bien el jitomate? No, pues queda así. Que no quede así de la caldito. Eso no bien. ¿2 norquizas? Sí. Que van a hacer las sopas. Ya veo. Ah, lo primero lo guisas con el jitomate. No le echas también agua, así es, así es nomás a la venta. Un litro de agua lleva. Falta 2 litros, ¿no? Uh-huh. 2 litritos de agua. Segundo, ¿no? ¿Dos? Falta otro más. Tercer litro. Bueno, ahí le tantean. Quieren 2,800, 2,500, bueno, bastante. Depende cómo les guste a ellos la sopa, hijo. Entonces no les gusta aguada. O bien seca la quieren. Mm. Bueno, no le voy a poner jitomate y sin sal. O sin norteza y sin cebolla. ¿No? ¿Cómo es? El asunto de estos, Échate mi cuerpecito. Martín, te estoy hablando. Bueno, cuando empieza a hervir, le echas las macizas y la sal y ya. Listo, así es la sopa de Mamá Store. Con todos los relatados, todos los reinos y los huracanes, le echo hasta vientazos. Así que suscríbanse, activen todas las notificaciones del canal, dejen comentarlo en la verdad. Estamos dando vueltas, que estamos bailando más que... Estamos bailando. Ay. Bueno, adiós.